Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a analizar la eficacia de diferentes dosis de finasteride, desde 0,01 miligramos hasta 5 miligramos. Además, vamos a ver cuál es la vida media de finasteride tanto en el tejido como en la sangre. Y por último, vamos a comparar la eficacia de finasteride contra dutasteride. Y además, vamos a ver cuál es la diferencia entre los efectos secundarios de estos dos fármacos. Si quieres saber la respuesta a todos estos temas, quédate hasta el final. La vida media plasmática de finasteride es de entre 6 y 8 horas. No obstante, la unión con el tejido es de entre 4 y 5 días. Se ha demostrado que dosis tan bajas como 0,2 miligramos al día de finasteride son efectivas para reducir los niveles de DHT tanto en la piel como en el cuero cabelludo. Un estudio aleatorio controlado de 1999 analizó la eficacia de 5 dosis diferentes de finasteride comparándolas contra el placebo. Este estudio, que analizó a 249 pacientes con alopecia androgenética, duró 42 días. La reducción de DHT en el cuero cabelludo de los pacientes que utilizaron placebo fue de un 13%. Los pacientes que consumieron 0,01 miligramos de finasteride tuvieron una reducción del 14,9%. Los pacientes que consumieron 0,05 miligramos de finasteride tuvieron una reducción del 61,6%. Los pacientes que consumieron 0,2 miligramos de finasteride tuvieron una reducción del 56,5%. Los pacientes que consumieron 1 miligramo tuvieron una reducción del 64,1%. Y por último, los pacientes que consumieron 5 miligramos tuvieron una reducción del 69,4%. Por otro lado, la reducción de los niveles de DHT en sangre fue de un 49,5% en los pacientes que consumieron 0,05 miligramos de finasteride. Fue de un 68,6% en los pacientes que consumieron 0,2 miligramos de finasteride, de un 71,4% en los pacientes que consumieron 1 miligramo y de un 72,2% en los pacientes que consumieron 5 miligramos de finasteride. Por tanto, como veis, finasteride es efectivo desde dosis de 0,2 miligramos al día a 5 miligramos al día, siendo la eficacia de 1 miligramo y 5 miligramos al día bastante similar. Teniendo en cuenta la eficacia de las diferentes dosis de finasteride y la vida media de este fármaco, tanto en la piel como en la sangre, una persona que quisiera comenzar el tratamiento con finasteride podría comenzar con 0,5 miligramos al día todos los días o 1 miligramo al día en días alternos. Una vez el paciente esté cómodo con el tratamiento, podría subir la medicación a 1 miligramo al día. No obstante, necesitamos más estudios que analicen el tratamiento con 0,5 miligramos al día y 1 miligramo al día en días alternos. Un estudio aleatorio controlado de 2005, que duró 6 semanas, analizó la eficacia y los efectos secundarios del consumo de 0,5 miligramos de dutasteride y 5 miligramos de finasteride en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Los pacientes incluidos en este estudio habían utilizado finasteride por lo menos durante 6 semanas anteriores al comienzo del estudio. La variación media de los niveles plasmáticos de DHT fue de un 67% en el grupo que consumió dutasteride, con una desviación de un 16%, y la variación media en el grupo que consumió finasteride fue de un 30%, con una desviación de un 60%. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Ambos medicamentos fueron bien tolerados y el único efecto secundario reportado fue dolor epigástrico en el grupo de finasteride. Un estudio de 2004 hizo una comparación de diferentes ensayos clínicos realizados con finasteride y dutasteride. Este estudio trató de determinar tanto la eficacia como los efectos secundarios derivados del consumo de estos dos fármacos. Como vemos, la supresión media de los niveles de DHT en el grupo que consumió dutasteride fue de un 95%, y la supresión media de los niveles de DHT en el grupo que consumió finasteride fue de un 71%. No obstante, la variabilidad de la eficacia de finasteride fue mucho más grande que la de dutasteride, un 18% para finasteride y un 3% para dutasteride. Seguramente, lo más interesante de este estudio fue la comparativa entre los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride y dutasteride.
Como vemos, el grupo que consumió finasteride reportó un mayor número de casos de efectos secundarios y también un mayor número de casos de efectos secundarios de carácter sexual, impotencia y disminución de libido. Por otro lado, ambos grupos reportaron un 1% de casos de eyaculación precoz y ginecomastia. ¿Y por qué son estos resultados tan interesantes? Porque si los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride están relacionados con la disminución de los niveles de DHT, entonces los efectos secundarios derivados del consumo de dutasteride tendrían que ser mayores que los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride. Y como hemos demostrado, esto no es así. La explicación de estos resultados podría estar relacionada con el efecto nocebo. Si quieres saber más acerca del efecto nocebo y de los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride, haz clic aquí. Y si quieres suscribirte al canal para ver más vídeos como este, haz clic aquí.